Hola muchachos, soy Joe McDonald's y el día de hoy vamos a aprender cómo leer una aldea para encontrar el ataque ideal para sacar el 100% y plenarla y darle a nuestro clan esas 3 estrellas en la guerra de clanes. Para cuando termines de ver este video vas a aprender a identificar los puntos débiles de las aldeas enemigas para que sepas escoger el mejor ataque a realizar en guerra. Para los que son nuevos en el canal, asegúrense de darle un buen like al video y suscribirse, no les cuesta nada de oro y sí les permite no perderse nada del contenido de Clash of Clans que tenemos preparados para ustedes. Sin más preámbulos, vamos con la estrategia. Este es el episodio número 4 de la serie de Manco a Crack, una serie donde explico los fundamentos, los secretos, las claves para poder dar el salto de un atacante promedio de ataques de spam a un atacante híbrido de 3 estrellas en las guerras de clanes. El día de hoy vamos a hablar de los remates. Antes de comenzar es importante hacer la diferenciación entre los ataques spam y los ataques híbridos. Los ataques spam son los que son ataques de una sola fase donde prácticamente lanzamos todo el ejército desde el principio del ataque. Y el ataque híbrido es el donde atacamos en 2 o más fases. Esas fases siempre caracterizan por una primera fase que es una entrada y una segunda fase que es el remate. El día de hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte, es decir, en el remate. Si vemos acá, está la pirámide donde están todas las etapas de un ataque híbrido exitoso. La primera fase, la base de esa pirámide es un buen funnel, un embudo para poder meter una buena entrada a la aldea enemiga, con el cual debilitaremos la aldea enemiga y dejaremos un patting trazado para que nuestro remate termine de destruir la aldea enemiga y lleguemos a las 3 estrellas. En los videos anteriores de esta serie ya hemos cubierto cómo hacer el funneling, cómo escoger las entradas y la importancia de hacer un buen patting. El día de hoy vamos a centrarnos específicamente en los remates. En nuestro video anterior vimos todas las diferentes entradas que teníamos para acceder inicialmente a una aldea enemiga. Está la incursión terrestre o kill squad, el ghost o electrum, el queen walk, el queen charge, los héroes, la bomba Yeti o los murciélagos. Y lo pusimos al lado de los diferentes remates que tenemos disponibles en este momento en el juego. Vimos entonces que es posible hacer miles y miles de combinaciones combinando todas las entradas con todos los remates. Me faltan muchas flechas rojas por poner ahí, pero ustedes podrían armar cualquier ataque uniendo cualquier entrada con cualquier remate. La idea del video de hoy es que ustedes aprendan a escoger cuál es la mejor combinación que tienen que escoger, la mejor entrada y el mejor remate cuando van a leer una aldea enemiga a la que tienen que planear en la guerra de clanes. Para hacer esto, el enfoque más sencillo es dividir la aldea en 4 cuadrantes, de modo tal que puedan analizar la aldea por pedazos. En ese orden de ideas, ustedes tienen que empezar a analizar y ver cada cuadrante contra qué entrada es débil. Me explico. Este cuadrante, por ejemplo, es muy débil contra ataque terrestre y va a debilitar mucho la aldea contra un ataque aéreo. Por lo tanto, si yo hago una entrada aquí con un ataque terrestre, destruyo las defensas aéreas, el resto de la aldea va a quedar susceptible a un remate aéreo. Si por ejemplo quiero entrar por este cuadrante me va a permitir llevarme las torres de magos, lo que va a hacer que el resto de la aldea esté débil contra un remate con murciélagos. Si voy a atacar por este sector, voy a poderme deshacer de las bombas gigantes de la reina arquera, dejando que los otros cuadrantes sean débiles a un remate con montapuercos. Ese es el raciocinio que ustedes deben tener a la hora de plantear un ataque en guerra. Miren entonces ustedes de las entradas que saben manejar, digamos yo no sé manejar el Queen Walk, pero sé manejar el dirigible con el dragón eléctrico y con los globos y la clonación. Entonces miro cuál de esos cuadrantes se ajusta mejor a mi entrada y miro con los cuadrantes restantes qué remate puedo hacer, si tengo que hacer un remate aéreo o tengo que hacer un remate terrestre. Una vez ustedes hayan visto por qué cuadrante quieren entrar, tienen que delimitar si quieren hacer una entrada pequeña con un remate grande o una entrada grande con un remate pequeño, de modo tal que ustedes balancean esas cosas y empiezan a pensar. Por ejemplo, en esta aldea quiero hacer una entrada pequeña con unos héroes suicidas o con una incursión terrestre, un kill squad pequeño o con el ghost, y hacer un remate grande. Por ejemplo, usaré montapuercos o usaré un lalún o usaré un ataque mixto, etc. O si eso no les gusta, de pronto ustedes quieren hacer lo otro, una entrada grande con un remate pequeño, entonces van a usar un ejército grande, por ejemplo un queen walk con una incursión terrestre grande con lanzarrocas o con pecas y destruir gran parte de la aldea, y hacer un remate pequeño por ejemplo con murciélagos o con un arroja piedras. Vamos entonces de la teoría a la práctica con algunas repeticiones para que entiendan el concepto que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, miremos esta aldea, es un ayuntamiento nivel 10, que si nosotros comenzamos a hacer el análisis por partes, nos vamos a dar cuenta, pues, digamos que lo vamos también a dividir en 4 secciones. Vamos a empezar a ver que, por ejemplo, el cuadrante número 2 y el cuadrante número 3 tienen 3 de los 4 cohetes antiaéreos y tienen los 4 torres de mago en su interior. Eso quiere decir que si nosotros nos llevamos estos 2 cuadrantes, para lo cual vamos a necesitar una entrada grande, una entrada pequeña no nos va a quitar 2 cuadrantes, podremos hacer un remate pequeño posteriormente con murciélagos, porque no vamos a tener en estos 2 cuadrantes
nada que los detenga. Estos dos cuadrantes son débiles contra dragones porque los cohetes antiaéreos están expuestos y las torres de mago no le hacen mucho daño a los dragones. Y el cuadrante 4 y 1 son débiles contra los murciélagos porque solo tienen las torres inferno, las cuales yo puedo congelar fácilmente. Vamos entonces a darle play al ataque y vamos a ver cómo se desarrolla a continuación. Entonces quiero que vean entonces cómo simplemente haciendo el análisis pedazo por pedazo de la aldea enemiga es fácil de pronto encontrar los puntos débiles y saber cuál es la mejor manera de atacar una aldea. De pronto uno no es el mejor atacante, no es tan hábil, pero si encuentra el mejor ejército y los puntos débiles puede tener unos mejores resultados. Vamos a acelerar un poquito el ataque para no hacer muy largo el video. Miren aquí entonces, ya hemos hecho la entrada, ya hemos destruido casi todas las torres de mago. Y en este momento, después de esta entrada grande, vamos a empezar nuestro remate pequeño con estos hechizos de murciélago y unas congelaciones. Entonces ya en este momento van los murciélagos ahí, congelamos la torre de inferno y en este punto pues ya el ataque va muy bien, nos queda solamente esta defensa de daño salpicadora para destruir nuestros murciélagos y una vez ya destruido pues el ataque termina siendo un pleno. Entonces quiero que vean entonces en este video, tratamos de enfocarnos un poquito más en los remates porque las entradas las revisamos en el video pasado, pero trato como de unir los dos conceptos para que ustedes lo tengan claro y miren cómo se plantean los ataques en las aldeas. Por ejemplo, este ataque, este es otro, vamos a hacer otro ejemplo de una entrada grande con un remate pequeño. Si ustedes se fijan en esta aldea, dividiéndola por cuartas, tal vez dividiéndolo por cuadrantes, no es muy claro cómo plantear el ataque para destruirlo. En este caso, el ataque se ve mucho más claro si vemos la posibilidad de hacer un ataque con una entrada grande con sanadoras, pecas y lanzarrocas para ingresar a toda esta parte interior de la aldea y llevarnos los tres cohetes antiaéreos y dejar la parte de afuera que es débil contra un ataque aéreo para rematarla con el arroja piedras. Una vez analizamos un punto débil de la aldea enemiga, es decir, que en la periferia no hay defensas, no hay cohetes antiaéreos y planteamos un buen funneling, una buena entrada con el rey y un bebé dragón, metemos estas tropas al interior de la aldea enemiga y una vez hemos hecho esa limpieza de la parte interior y destruidos los cohetes antiaéreos, podemos hacer nuestro remate pequeño con el arrojapiedras, un hechizo de congelación y un hechizo de velocidad para los globos que van a salir de este arrojapiedras. Entonces miren cómo toda esta parte que es débil a la arrojapiedras, cómo está siendo destruida y destrozada por esta máquina de asedio. En este momento pues nos quedan los Teslas, nos queda un inferno en modo múltiple que tampoco es mucho amenaza para nuestro arrojapiedras, una torre de magos que tampoco es problema para nuestro arrojapiedras. Entonces hicimos una entrada grande con un remate pequeño analizando las debilidades que tiene la aldea enemiga. Entonces este es otro pleno muy chévere, un ataque de una de las chicas de Bad Girls y que nos muestra cómo si planteamos bien nuestro ataque, si reconocemos y aprendemos a ver esos puntos débiles de la aldea enemiga, podemos hacer un ataque que sea efectivo para él. Este sería nuestro segundo ejemplo, donde hemos visto dos entradas grandes con un remate pequeño. Vamos a cambiar el escenario y vamos a ver entonces ejemplos de entradas pequeñas con remates grandes. Vamos a ver el caso entonces en un ayuntamiento 9. Si ustedes se fijan en este caso, si dividimos la aldea en estos cuatro cuadrantes, nos vamos a dar cuenta que si nosotros hacemos una incursión terrestre por el cuadrante número 1, nos vamos a llevar la ballesta, el castillo del clan y podríamos llegar a la reina arquera. Para hacer una incursión tan grande necesitaremos golems, unos héroes fuertes y muchos magos. Y el cuadrante 4, 3 y 2 en este caso van a ser débiles contra montapuercos. Porque no sería ideal atacar con globos porque tenemos 3 defensas aéreas. Sería ideal atacar con montapuercos porque si ustedes se fijan, a pesar de que hay espacios sencillos, no hay ningún espacio donde pueda haber una bomba gigante. Tal vez aquí o acá, pero eso es fácil de cubrir. Y nuestros montapuercos van a poder dar el salto por todos estos otros 3 cuadrantes. Por lo tanto, el ataque ideal para esta aldea es una incursión terrestre por el cuadrante 1 y un remate con montapuercos por el cuadrante 4, 3 y 2. Entonces vamos a acelerar un poquito la entrada, la vamos a ver rápido y después vamos a ver un poco más en detalle lo que es el remate. Entonces miren cómo van los golems ahí, cómo van los pecas, cómo destruyen toda esta parte de la aldea enemiga, todos estos cuadrantes
y se aproximan a la reina enemiga. Entonces ya vamos en el remate. Miren los montapuercos, está el espacio de las bombas dobles que les había comentado. Y en este caso pues ya la reina enemiga ha caído. Los montapuercos van sin problemas, sin ningún inconveniente, porque no hay daño de salpicadura, no hay espacio para bombas gigantes. Y puede uno esperarse y es con esta única curación que queda, lanzarla acá para protegerlos de la explosión de esta torre bombardera. Y los montapuercos llegan al otro lado. Un globito de remate por la retaguardia. Y el resto es un ataque que saca las tres estrellas. Entonces, este es un remate grande porque se gasta bastante espacio en los montapuercos. Y es una incursión pequeña con un solo golem, una entrada pequeña. Vamos con otro ejemplo de una entrada pequeña con un remate grande. Entonces, miren esta aldea que si nosotros la dividimos en cuatro partes, nos vamos a dar cuenta que el cuadrante número uno es un cuadrante que es débil para una entrada con el Electron, con el dirigible, con el dragón eléctrico y la clonación de globos, porque nos podemos llevar un cohete antiaéreo, nos podemos llevar el castillo del clan y podemos llevarnos la reina. Si eliminamos este cuadrante, podemos hacer un remate grande, en este caso con un ejército de 10 dragones y unos héroes a nivel máximo, que pueden destruir esta parte con los héroes y el resto con los dragones, con solo defendiéndose contra dos cohetes antiaéreos y una torre inferno en modo multi. Miren entonces ustedes, vamos a hacer la entrada un poco más rápido para que ustedes la vean. La entrada en este cuadrante es muy claro, destruye, limpia muy bien las defensas de este lado. Luego con los héroes limpiamos este segundo cuadrante y tratamos de destruir este cohete antiaéreo. Vamos limpiando con unos dragones la parte de exterior y ya vamos a hacer nuestro remate desde el cuadrante número 3 al cuadrante número 4 con los dragones. Entonces cae el otro cohete antiaéreo y en este momento ya los dragones y los globos van a dirigirse, tienen el pathing claro para llegar hasta el otro lado y van a lograr destruir y enfrentarse a los dos cohetes que quedan. Miren que la reina nos destruye otro cohete y al final los dragones solamente se tienen que enfrentar a uno solo y llegamos al pleno con esta entrada, con este remate grande que hicimos con los dragones y los globos. Tenemos ahí un soplador que de pronto nos está dando un poco de molestias, de incomodidad. Con el hechizo de congelaciones que nos quedan vamos a poder congelar estas ballestas, congelar el cohete antiaéreo y logramos llegar hasta el otro lado de la aldea y sacar el pleno en este caso. Vamos con el tercer ejemplo de una entrada pequeña con un remate grande. Vamos a hacer esta división de la aldea enemiga. Si ustedes se fijan entonces, el cuadrante número 4 tiene una zona vacía en su interior, de modo tal que si logro eliminar estas estructuras con un Queen Walk y logro deshacerme de esto, voy a limpiar todo un cuadrante, voy a dejar un pathing claro desde el cuadrante 3, 2, 1 para hacer un remate grande con un ejército de lanzarrocas reforzados con 5 sanadoras y los héroes para poder llegar a hacer el pleno a esta aldea. Vamos con la entrada de manera rápida. Entonces miren la aldea, la reina enemiga está haciendo la limpieza, está haciendo un Queen Walk caminando por fuera de la aldea enemiga, se está reuniendo caminando hacia el lugar donde quiero hacer la entrada con el destrozamuros, destruyo el castillo del clan, limpio la parte de afuera con el rey y unas brujas y en este caso ya empiezo mi remate con un Bowitch que fortalecidos y protegidos por las sanadoras que trae la reina puedo llegar hasta el otro lado y hacerme un pleno en esta aldea con el ataque de Queen Walk y Bowitch. Entonces miren también lo importante que es, obviamente yo hubiera podido haber rematado los otros cuadrantes de pronto con montapuercos o con mineros. La ventaja de atacar con Bowitch o con un ejército terrestre fuerte es que no requiere tanta habilidad, no es tan complicado de realizar y es un buen paso para que ustedes vayan aprendiendo estos conceptos. Entonces si ustedes ven que por ejemplo los cuadrantes restantes que quedan para aplicarles el remate son débiles al aire pero todavía no son buenos con globos, pues ataquen con dragones. Si ven que los cuadrantes para rematar son débiles contra un ataque terrestre pero ustedes no saben manejar bien los montapuercos o no los tienen a nivel máximo o no les ha ido bien con los mineros, pues remátelo con Bowitch o con Yetis o con Pekas. En fin, esto es importante que ustedes lo vayan aplicando para que puedan ir haciendo el proceso de paso de manco a crack, que es la idea de esta serie de videos. Vamos con el último ejemplo, vamos ahora sí con un ayuntamiento nivel 13 con un ataque con el remate más complejo que es el Lalun. Entonces miren esta aldea, es una aldea muy conocida donde si hacemos la división en cuatro partes nos vamos a dar cuenta que el cuadrante
Número 3 es el más valioso y el más débil a una incursión terrestre, en este caso con un Queen Charge, donde podemos llevarnos una Torre de Inferno, Soplador, Reina, Castillo del Clan y tal vez el Ayuntamiento. No es posible que no, pero con un buen Queen Charge metido a este interior del cuadrante podremos llevarnos gran valor de la aldea enemiga. Entonces esa sería la entrada. El remate entonces, los otros cuadrantes, ¿a qué son débiles? Entonces pensemos, nos quedarían 3 cohetes antiaéreos que están relativamente expuestos, nos quedaría el Águila de Artillería y 2 Infernos. En ese orden de ideas, si asumimos que nuestra reina de pronto puede eliminarnos uno de los cohetes antiaéreos, podríamos hacer un remate con Sabuesos de Lava y Globos, porque no tenemos ningún soplador en contra, porque tenemos acceso a los cohetes antiaéreos de una manera clara en nuestro patín y podemos planearla con la estrategia entonces de Queen Charge y la Loon. Una entrada relativamente pequeña, que es el Queen Charge, que solo nos va a quitar un cuadrante, y un remate grande que nos va a matar 3 cuadrantes. Vamos entonces ahí, comienza la reina, entonces miren, aceleramos un poquito el ataque para que vean la entrada y hagamos más énfasis en el remate. Comienza la reina a hacer aquí el Queen Charge, lanza las sanadoras y a medida que va limpiando con unos magos, ya la reina entra, nos quita de encima un cohete antiaéreo, matamos este inferno con los globos, elimina el castillo del clan y se va a acercar para matar la reina arquera enemiga que ya cae ahí. Comienza la fase, ya en la segunda parte, el remate con los sabuesos de lava, los globos y el arrojapiedras, y ahí comienza pues ya la fase aérea, la segunda fase, el remate. Entonces cae rápidamente por la luchadora real el arrojapiedras, van los sabuesos, cubren el primer cohete antiaéreo, lanza los globos en paquetes, usan la luchadora real para limpiarse estas ballestas y los globitos van muy bien, van muy fuertes en el camino, en el patín que les había trazado con la reina arquera, y no se encuentra ningún soplador en contra y logra sacar las 3 estrellas en este ataque. Bueno muchachos, esta es la idea del video de hoy, espero que les haya quedado claro. Traten de aplicarlo para sus ataques, este tipo de análisis. Busquen la aldea enemiga, en cuál de sus 4 cuadrantes es débil al remate que ustedes saben manejar, y luego analicen los otros 3 cuadrantes que quedan, a qué ataque serían susceptibles o débiles para enfrentarse. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olviden seguirme en las otras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, para más información y más contenido de Clash of Clans para ustedes. Diciendo esto me despido, soy Joe McDonald's del Clan La Gran Alianza. Recuerden muchachos, díganle no al manqueo y nos vemos hasta la próxima.